para allá. Sí. Ya. Déjeme llevarme el pescado, tengo que llevarme un par de cosas. Espérese. Espéreme para que me lleve su coche nuevo. Ya. Déjeme, tengo que llevar esa cuestión. La jaula de cristal. I got a woman I'm crazy about. Dime dónde cortar. No me insultes. Ese es un corte para ofensas menores, Renzi. Debes pensar en algo más. Déjame hacerlo. Pronto en Chilevisión, un conflicto entre hombres libres y esclavos. Esta esclava es Chica da Silva. Un retrato de la sociedad, movida por la codicia de los diamantes. Todos aquí, un negro, un yo. La señorita y la esclava Chica poseen corazones semejantes que laten al mismo compás. La historia apasionante de una mujer sensual, provocadora, vengativa, que escandalizó a la sociedad de su tiempo. Me vengaré de Chica y del negro Cuyo. Vengue a su padre, hijo. Vamos a ganar esta lucha. El coraje de un pueblo que lucha por la justicia y la libertad. Pronto, el mito y la leyenda de Chica da Silva. El nuevo suceso, Chilevisión lo tiene. Paso a buscar en 20 minutos. ¡Oh, no! En la vida todo puede fallar, excepto tu color. Con Bel Color Gel Color Fácil de Laboratoire Garnier. El aceite de jojoba nutre tu cabello. Es tan fácil como un champú y además no escurre. En solo 20 minutos, Bel Color garantiza un resultado verdaderamente natural. Tu color es infalible, verdaderamente más hermoso. ¿Vamos? Por supuesto. Bel Color, la más fácil de las coloraciones permanentes, garantizado por Laboratoire Garnier París. ¿Angustiado? Proal ayuda. Proal, seguro contra el bajoneo. ¿Desganado? Proal ayuda. Proal, seguro contra el bajoneo. ¿Bajoneado? Proal ayuda. Proal, seguro contra el bajoneo. ¿Duró toda la noche? ¡Otra vez! Snorestop, la solución natural y efectiva a los problemas del ronquido. Haz que él tome la píldora. Snorestop. Funciona. Lunes o martes, son todos los días iguales. Hasta hoy, que se cambió a Ego. Conmigo te va a cambiar la vida. Y ahora nuevo Red Mask. ¿Está Diana? Me tiene las manos todas partidas. La verdad, ya no aguanto más esta selva. Está llena de bichos y mosquitos que pican. Y como llueve tanto, hoy se la pasa con la nariz tapada. Claro, se anda todo el día para pelar. Pero a Tarzán le fascina vivir acá. Yo no sé qué hacer. Estoy tan desdichada. No preocuparte, Jane. Tarzán conseguir Vapolatum para todos. Nuevo Vapolatum. La fórmula tradicional en su nuevo envase. Más grande y moderno.
Vapolatum sirve para todo. ¿Qué haces? Un asesinato. Una duda. ¡No! ¡Les dije la verdad! Cuando lo vi por primera vez me electricé. ¿Quién es mejor? Desde el homicidio, ella me llama varias veces a la semana. ¿Qué debo hacer? ¿Quién es el culpable? ¡Lo hizo con dos mujeres a la vez! ¿No te das cuenta que era un extraño? ¡Es alguien a quien no conozco! ¡No es palota! Relaciones peligrosas. Este martes a las 10. Intriga, misterio, seducción. En un cine premium. Chilevisión lo tiene. Le juro, señorita Jacqueline, usted me engañó. Gasté mucho... Por favor, aduana. Debemos revisar su equipaje. No mucho, lo prometo. ¿Qué diablos ocurre? Llevo medio millón de dólares en diamantes en mi bolso. Qué buen momento para decírmelo. Dame el bolso. En el bolsillo. Una historia de la vida real. El problema que enfrentamos es, ¿el gobierno de Colombia rige en Colombia o lo rige el cártel de Medellín? Un país sumido por el caos y el terrorismo. Se necesitaron agallas para que una juez colombiana acusara a Escobar. Tengo miedo. Es suyo, don Pablo, por su cumpleaños. Haré lo que quiera, a quien quiera y cuando quiera. ¡Al suelo! El crimen y la venganza que van más allá de la ambición. Que peleemos contra ellos y contra cualquiera que se interponga. Quiero que maten a esa mujer. Guerra contra las drogas. ¡Al piso! Este miércoles a las 10, toda la acción en Chilevisión la tiene. Son los 4 días más regalados, Michael. Tiene todo a precios regalados, Michael. Todo, todo para usted, la familia y el hogar. Con tarjeta crédito, don Michael. No se lo vaya a perder, no se lo vaya a perder. Son los 4 días más regalados, Michael. Tiene todo a precios regalados, Michael. Todo, todo para usted, la familia y el hogar. Con tarjeta crédito, don Michael. Son los 4 días más regalados, Michael. Diana, me tiene la mano toda partida. La verdad, ya no aguanto más esta selva. Está llena de bichos y mosquitos que pican. Y como llueve tanto, Boy se la pasa con la nariz tapada. Claro, se anda todo el día para pelar. Pero a Tarzán le fascina vivir acá. Yo no sé qué hacer. Estoy tan desdichada. No preocuparte, Jane. Tarzán conseguir Vapolatum para todos. Nuevo Vapolatum. La fórmula tradicional en su nuevo envase. Más grande y moderno. Vapolatum. Sirve para todo. ¡Aló! ¡Mijita! ¿Qué pasa? Hola, gordito, ¿dónde estás? Aquí en la pega todavía, pues, mi amor. Pobre, mi chanchito, tan sacrificado. Sí, va a ser esta pega, güey. Pucha, ¿quiere que le lleve algo para comer? No, se me acabo de comer un sanguchito, mi amor, gracias, no se moleste. Pucha, ¿y hasta qué hora a trabajar? Un ratito más, nomás, mi amor, si hago un par de cosas y me voy a... Ahora estar ubicable no te costará nada, porque todas las llamadas que recibas no las pagas tú. Compra un aló PCS. ¡Sácalo! Solo el mejor te puede ofrecer tanto. Tapsin, la fórmula de mayor éxito en el mundo, presenta La salud es lo primero. Hoy el paracetamol alivia los fuertes dolores de cabeza en todo el mundo. Y en nuestro país, Tapsin es paracetamol. Por eso, cuando sufra dolores de cabeza o dolores de muelas, tome Tapsin, el de color rojo. Se reanimará y sabrá por qué Tapsin es el analgésico del siglo XXI. Ya lo sabe, Tapsin es paracetamol y paracetamol es Tapsin. Recuerde, antes de automedicarse, hay que informarse. Tapsin analgésico. Funciona. Pero a ti no te puedo mentir. Yo sigo enamorado de Mariana. Esta noticia hará que alguien le haga daño al hijo de Mariana. Para llorar, quiero aquí tu compañía. Y una de ellas puede ser la culpable. Destino de mujer. Mañana a las 2. Porque el plan para rescatar a Natalia, Chilevisión. Mamá, tiene que ayudarme. Lo tiene.
venciendo. Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera. Lo mejor ya se está haciendo, Simón Bolívar está creciendo. Centro de Formación Técnica Simón Bolívar une a los triunfadores. Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. Una nueva familia. Anoche pensé que ambos íbamos en esa dirección, pero creo que me equivoqué. Es demasiado tarde, Paul. Demasiado tarde. Paul, Marco quiere verte. Gracias. Todos tenemos problemas. Supongo que sí. Nuevo shampoo baby de Ballerina. ¿Lo conocen? A mí me deja el pelo olorosito. Y a mí me deja el pelo suavecito. El nuevo shampoo baby de Ballerina extrae su suavidad del corazón de la naturaleza para que puedas usarlo todos los días. ¡Qué linda te ves con Ballerina! Pelo queda rico, suavecito, limpiecito. Ballerina, el shampoo más vendido en Chile, porque lo natural es más sano. Prepárate. Muy pronto, el mundo dejará de ser plano. ¿Qué haces? Un asesinato. Una duda. ¡No! ¡Les dije la verdad! Cuando lo vi por primera vez, me electricé. ¿Quién es mejor? Desde el homicidio, ella me llama varias veces a la semana. ¿Qué debo hacer? ¿Quién es el culpable? ¡Lo hizo con dos mujeres a la vez! ¿No te das cuenta que era un extraño? ¡Es alguien a quien no conozco! ¡No estoy loca! Relaciones peligrosas. Este martes a las 10. Intriga, misterio, seducción. En un cine premium. Chilevisión lo tiene. Por favor, acérquese. Oiga, una preguntita. ¿Usted se ha puesto a pensar en su estudio? ¿En el futuro mismo de uno mismo? Es un lujo. Todo lo habido por haber con la mayor tecnología, habido por haber lo tiene este universitario. Incluso acá en Angol le tenemos la vida entera del angolino, le juro por esta, y el mínimo 800. No te confundas, tenemos años en esto. Ven a Cepech, supera la prueba. Me tiene la mano toda partida. La verdad, ya no aguanto más esta selva. Está llena de bichos y mosquitos que pican. Y como llueve tanto, hoy se la pasa con la nariz tapada. Claro, se anda todo el día patapelada. Pero a Tarzán le fascina vivir acá. Yo no sé qué hacer. Estoy tan desdichada. No preocuparte, Jane. Tarzán conseguir Vapolatum para todos. Nuevo Vapolatum. La fórmula tradicional en su nuevo envase. Más grande y moderno. Vapolatum. Sirve para todo. Ya llega Sica da Silva. En una época de esclavitud, la codicia de Amadeo desatará una historia de pasión y poder. No seas ambicioso, Caetano. Que el Dios del cielo lo proteja, señor Amadeo. Y que los ángeles lo guarden cuando pase la frontera. Elisa, hay un sacerdote que quiere hablar contigo. ¿Un sacerdote? Desde este lunes 5 a las 7 de la tarde. Amadeo. El suceso del 99. Sica da Silva, Chilevisión lo tiene. Gracias, Anton. Otra vez se ganó el día, señor Jaeger. Los diamantes recuperados y la mujer a salvo. Me pregunto, ¿debo agradecerle? De regalo. La casa invita, invitación de la Cache de Père. ¡André! ¡Música! ¡Chicas! No puedes mandarlo al próximo trabajo.
¿Entonces quién? ¿Quieres ir tú? Si para este fin de semana tenías algún buen panorama con tu familia, olvídate. En Almacenes París tenemos un super weekend con descuentos que no se repetirán. Un super weekend con miles y miles de ofertas increíbles, pero por poco tiempo. No te pierdas el super weekend en Almacenes París. Cada vez que usa su tarjeta París, estará apoyando a Campeones para Chile. Antes, cada vez que me invitaba a una fiesta, tenía que ponerme así la capa de estuco para taparme las espinillas. Hasta que la Andrea me recomendó Mediclean. Con Mediclean, mi cara cambió. Y ahora, me encanta mirarme al espejo. ¿Cómo nos cambia la vida? Antes, las mujeres no me pescaban, porque tenía la cara llena de espinillas. Y eso me daba N lata. Pero desde que uso Mediclean, no es que me sobren, pero... el teléfono suena mucho más seguido. Si quieres dar la cara, usa Mediclean, la toalla efectiva contra el acné. Toda mujer enamorada quiere saber quién es la desgraciada a quien le quitó el novio. Bárbara es víctima de un plan. Por favor, ¿podría hablar con Bárbara Ruiz? Que está a punto de concretarse. Me voy a dar el gusto de ir a ver a esa arrastrada a la cárcel. Y mañana mismo le quito a mi nieto. La mujer de mi vida. Mañana a las 3, Chilevisión. ¿Qué hiciste con mi anillo, ladrona? Lo tiene. Y habrá des enfants que existeront les saisons. On bravera le vent. On rattrapera le vent. Ce soir, y a tes yeux. Ha nacido Physio Action, la nueva tecnología Rosen, para que su familia disfrute de un verdadero descanso y viva cada día con energía, nada más cercano que un Rosen. Rosen, vivir como soñamos. Me tiene las manos todas partidas. La verdad, ya no aguanto más esta selva. Está llena de bichos y mosquitos que pican. Y como llueve tanto, Moy se la pasa con la nariz destapada. Claro, se anda todo el día pata pelada. Pero a Tarzán le fascina vivir acá. Yo no sé qué hacer. Estoy tan desdichada. No preocuparte, Jane. Tarzán conseguir Vaporlatum para todos. Nuevo Vaporlatum. La fórmula tradicional en su nuevo envase. Más grande y moderno. Vaporlatum. Sirve para todo. ¿Qué haces? Un asesinato. Una duda. ¡Les dije la verdad! Cuando lo vi por primera vez me electricé. ¿Quién es mejor? Desde el homicidio, ella me llama varias veces a la semana. ¿Qué debo hacer? ¿Quién es el culpable? ¡Lo hizo con dos mujeres a la vez! ¡No te das cuenta que era un extraño! ¡Es alguien a quien no conozco! ¡No es palota! Relaciones peligrosas. Este martes a las 10. Intriga, misterio, seducción. En un cine premium. Chilevisión lo tiene. ¿Marco? En Chilevisión, un conflicto entre hombres libres y esclavos. Esta esclava es Chica da Silva. Un retrato de la sociedad movida por la codicia de los diamantes. Todos aquí, un negro, un yo. La señorita y la esclava Chica poseen corazones semejantes que laten al mismo compás. La historia apasionante de una mujer sensual, provocadora, vengadora.
primitiva que escandalizó a la sociedad de su tiempo. Me vengaré de Chica y del negro Cuyo. Vengue a su padre, hijo. Vamos a ganar esta lucha. El coraje de un pueblo que lucha por la justicia y la libertad. Pronto, el mito y la leyenda de Chica da Silva. El nuevo suceso, Chilevisión lo tiene. Con esto del sistema Quien Llama Paga, tener uno nunca fue tan conveniente. Tanto que según dicen, muy pronto habrá el doble de teléfonos personales, pero le doy un consejo, ¿para qué probar entre tantos si puede tener el mejor de una vez? Este, un Entel PCS, sobre todo si además le ofrece los mejores planes. Mire, está el plan 100, el 200, el 300 y el 400, para que usted le saque el jugo a hablar. Entel PCS, la telefonía del mañana, hoy para todos. ¿Hijo se lavó los dientes? Sí, mamá. ¿Hizo pipí? Sí. Vaya a acostarse entonces. Pucha, si es temprano. Son las 10. Buenas noches, que duerma bien. Mamá, cuéntame una película. ¿Qué quiere que le cuente? El último tango en París. No, mi amor, La novicia rebelde. No permitas que te traten como cabro chico. Cámbiate a Sky y disfrute Sky Premier. Tu entrada a películas y estrenos originales sin cortes y sin restricciones. Infórmate llamando gratis al 800-800-SKY. Sky es tu entrada. Escuela de Artes Vocales, donde se forman los verdaderos comunicadores. Desarrolle tu talento en forma integral, con las más avanzadas y modernas técnicas en la enseñanza vocal. Intégrate a los cursos de canto desde los 7 años, en sus niveles básico, medios y una completa formación para el cantante profesional. También te ofrece los cursos de locución y animación. Directores Miriam Hernández, Ricardo Álvarez. Intégrate a la Escuela de Artes Vocales, La Concepción 147, fono 235-4404, 235-4052. Una historia de la vida real. El problema que enfrentamos es, ¿el gobierno de Colombia rige en Colombia o lo rige el cártel de Medellín? Un país sumido por el caos y el terrorismo. Se necesitaron agallas para que una juez colombiana acusara a Escobar. Tengo miedo. Es suyo, don Pablo, por su cumpleaños. Haré lo que quiera, a quien quiera y cuando quiera. ¡Pachuelo! El crimen y la venganza que van más allá de la ambición. Que peleemos contra ellos y contra cualquiera que se interponga. Quiero que maten a esa mujer. Guerra contra las drogas. ¡Al piso! Este miércoles a las 10, toda la acción Chilevisión la tiene. Kino esta semana viene con 240, 240 millones. Juegue Kino ahora porque son 240 millones. Además, Kino regala una super camioneta doble cabina para toda la familia. Súbase a esta super promoción Kino. Marco, quiero disculparme contigo. No estuve bien últimamente. Sí lo soy. ¿Qué haces? Un asesinato. Una duda. ¡No! ¡Les dije la verdad! Cuando lo vi por primera vez me electricé. ¿Quién es mejor? Desde el homicidio, ella me llama varias veces a la semana. ¿Qué debo hacer? ¿Quién es el culpable? ¡Lo hizo con dos mujeres a la vez! ¡No te das cuenta que era un extraño! ¡Es alguien a quien no conozco! ¡No es maldosa! Relaciones peligrosas. Este martes a las 10. Intriga, misterio, seducción. En un cine premium. Chilevisión lo tiene. Lunes o martes, son todos los días iguales. Hasta hoy, que se cambió a Ego. ¡Conmigo!
¡Te va a cambiar la vida! Y ahora, nuevo Red Mask. ¿Bajoneado? Proal ayuda. Proal, seguro contra el bajoneo. ¿Angustiado? Proal ayuda. Proal, seguro contra el bajoneo. ¿Desganado? Proal ayuda. Proal, seguro contra el bajoneo. Que desean más de 250 millones de mujeres en la cama. Snore Stop, la solución natural y efectiva a los problemas del ronquido. Haz que él tome la píldora. Snore Stop. Funciona. Ya llega Chica da Silva. Ella tiene la sensualidad a flor de piel. Su cuerpo despierta la pasión de quienes la conocen. ¿Quién viene primero? ¿Es usted? ¿O usted? Y desata la codicia de los hombres. Esta esclava es Chica da Silva. 100,000 rey. ¿Quién la compra? 200,000 reyes. 200,000 reyes. 300,000 reyes. La esclava es suya, sargento mayor. Desde este lunes 5 a las 7 de la tarde, Chica da Silva, Chilevisión, la tiene. Detective. Detective, vamos a comprar esas donas raras. Beignets. A mí me gustan. Digamos Le Bon Ton. Que corran los buenos tiempos. I know, pretty baby, for everything you do. When I ask you some woman, I want you to tell me true. Doblado en video dub. Buenos Aires, Argentina. Well, yeah, out of your mind. Artesanos del Cochiguaz, el mejor pisco artesanal del mundo, presenta Chilevisión Noticias. Hasta el 15 de abril quedó pendiente resolución de Jacques Stroh sobre extradición de Pinochet. Inminente racionamiento eléctrico. Empresas generadoras informaron que ya no les queda agua a los embalses. De Cañete, hecho no está vinculado a conflicto indígena. Violentos desórdenes protagonizaron encapuchados en barrio universitario de Macul con Grecia. En medio de la polémica asumió nueva directiva del Comité Olímpico de Chile. ¿Cómo están ustedes? Exactamente la una de esta madrugada. Antes de descansar, antes del reparador sueño y merecido, por supuesto, después de trabajar día lunes, le invito a que alguien informado aquí en Chilevisión Noticias después del cine de adultos de este lunes por la noche. ¿No le parece? Bueno, y la verdad que comenzamos con noticias que nos preocupan a todos porque el ministro de Energía aseguró que hoy martes, felizmente, no habrá racionamiento como lo había anunciado de las empresas generadoras de electricidad. Sin embargo, la situación es crítica y la autoridad no descartó que la medida se aplique en los próximos días. El ministro de Energía confirmaba que en su poder tenía informes contradictorios sobre la necesidad del racionamiento. En medio de una reunión con Landerreche, el presidente del Centro de Despacho Económico de Carga comunicó que el racionamiento eléctrico regiría a partir del martes. Las reservas son prácticamente nulas, es necesario partir mañana con un programa de racionamiento. Después de estas declaraciones, el ministro de la cartera aún no confirmaba la información. Todo era un misterio. Cerca de las 6 de la tarde apareció en el Palacio de la Moneda, pero no se pronunció sobre el tema. Pasado las 8 de la noche, aclaró la situación. Una parte muy importante del país debe estar preparada para la posibilidad de racionamiento el miércoles y el jueves.
Pero esto está sujeto a la evaluación, como digo, que vamos de la cual vamos a disponer mañana alrededor de las 2 de la tarde. La decisión se tomará hoy. Lo único concreto, según el ministro, es que lo informarán en forma anticipada para disminuir las incomodidades que produce en la población. Bueno, habrá que esperar entonces la evaluación que hace el ministro y todo su gabinete de trabajo, por supuesto, y mañana a las 2 de la tarde tener más antecedentes. Vamos a un tema policial, porque a disposición de la justicia quedaron dos hermanos mapuches acusados del asesinato de un agricultor en un fundo de Cañete. Aunque las autoridades estiman que se trata de un caso policial, en la zona crece la tensión ante anuncios de nuevas protestas indígenas. De acuerdo a versiones policiales, anoche los hermanos mapuches, Jaime y Javier Millabur, ingresaron al fundo San Ramón de Rolando Chávez, de 36 años. No está claro por qué, pero se trenzaron en una violenta discusión. Los hermanos habrían vuelto a su casa a buscar el arma hechiza con la que mataron al agricultor. A pesar de que hay mapuches involucrados y que este fundo es cercano al de Yeu Yeu, que ha sido víctima de atentados recientes, las autoridades de la zona aseguran que se trata de un caso policial, no relacionado con el conflicto indígena. Los hermanos Millabur fueron puestos a disposición de la justicia. Mientras se aclara este caso, la CONAD insiste en que los mapuches no son violentistas. Yo no estoy seguro que sean mapuches los que han optado por la vía violenta. Yo creo que el grueso del pueblo mapuche ha optado por una vía de diálogo y de negociación. En Traiguén, otro foco de tensión. Quedó en libertad el dirigente Alfonso Raimán Wilcamán, quien fue detenido el sábado, según cuenta, por 15 efectivos policiales. Raimán no se había presentado a una citación judicial porque, según él, estaba en Santiago conversando con el ministro del Interior sobre el conflicto. Según información extraoficial, la aparente calma en la octava región podría ser alterada en caso de que mañana los mapuches inicien una huelga de hambre para presionar al gobierno sobre sus demandas de tierras. Ese es un conflicto abierto que tendrá soluciones tal vez en las próximas semanas. Donde todavía, bueno, no hay solución y esto sigue avanzando, es la suerte de Augusto Pinochet, que quedó postergada para el 15 de abril. La alta corte británica propuso para esa fecha la revisión judicial del caso. El ministro del Interior británico Jack Straw dijo que decidirá dentro de ese plazo si permite o no la extradición del general retirado a España. En nada quedaron por el momento los intentos para liberar a Pinochet. La High Court o Alta Corte inglesa reconoció hoy el derecho de la defensa del senador vitalicio de apelar a la decisión de Jack Straw. Eso sí, un panel de tres jueces le negaron la libertad y su regreso a Chile. Los magistrados suspendieron la audiencia de apelación de la defensa hasta después del 15 de abril para dar tiempo al ministro del Interior a que revise su decisión del 9 de diciembre de acuerdo con lo expuesto en el último fallo de los Lores. Esta corte verá en esa fecha la revisión judicial y el habeas corpus presentado por la defensa del senador vitalicio. Por su parte, los detractores de Pinochet están esperanzados en la resolución de Straw. Bueno, sobre lo mismo, antes del 15 de abril, el gobierno chileno enviará una nota formal a la Cancillería inglesa en la que reitera, a través de argumentos políticos, que es mejor para la democracia chilena que el senador vitalicio sea juzgado aquí en Chile. En la Cancillería afinan los últimos detalles de la nota formal que los próximos días enviarán al gobierno inglés. En ella entregarán todos los argumentos políticos necesarios para demostrar de que el senador vitalicio debe ser juzgado en Chile. Eso sí, dejaron en claro que no utilizarán la tesis de que la permanencia de Pinochet en Londres pone en riesgo la democracia chilena. Yo no quisiera que se la aplicara nunca a este país. Yo no quisiera que nunca hubiera que aplicar la Convención sobre la Tortura a Chile, sino que Chile pudiera, en el marco de la Convención contra la Tortura, pero sobre todo de sus leyes propias, juzgar en Chile los delitos de tortura que se cometan. Entonces, esa no es nunca será mi preferencia que en otras partes se haga lo que el país debería hacer. Por el momento, las razones humanitarias no serán incluidas en la nota formal que enviarán a Londres y también descartaron pedir la intervención del Vaticano en esta parte del proceso. Bueno, hoy hubo violentos incidentes y desórdenes protagonizados por encapuchados en las afueras de la Universidad Tecnológica Metropolitana y de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, esto en el sector de Macul, con Grecia, en Santiago. Como cada 29 de marzo, jóvenes encapuchados conmemoraron en forma violenta el Día del Joven Combatiente. Cerca de 50 encapuchados se tomaron Avenida José Pedro Alessandre, interrumpiendo el normal flujo vehicular. En una rápida reacción, personal de carabineros encadenó el portón principal, evitando que los manifestantes continuaran los desórdenes en la calle.
No obstante, desde el interior del recinto universitario continuaron lanzando piedras y objetos contundentes en contra de la policía y la prensa. Los incidentes continuaron en Dr. Joe Houghton, Avenida Grecia. Aquí los manifestantes levantaron barricadas y encendieron fogatas, interrumpiendo el normal tránsito vehicular. Bombas lacrimógenas, incendiarias y carros lanzagua enrarecieron el ambiente. Cerca de 10 personas fueron detenidas. En medio de la acción policial, nuestro camarógrafo resultó lesionado tras recibir una descarga de gas disuasivo en la zona ocular. Quedó internado en el Hospital del Trabajador, donde se recupera satisfactoriamente. Los incidentes finalizaron alrededor de las 18 horas cuando la policía logró normalizar el tránsito vehicular en el sector. Cristian Acuña, Chilevisión Noticias. Bueno, el día del joven combatiente, la verdad que no terminó ahí porque incidentes menores se produjeron esta noche en la Villa Francia, al poniente de la capital. Cerca de 300 personas se reunieron para recordar a los hermanos Vergara Toledo. Ellos fueron muertos en un enfrentamiento con carabineros el año 1985. Los vecinos de la Villa Francia, población donde murieron hace 14 años en un enfrentamiento con carabineros, los hermanos Alberto y Eduardo Vergara, realizaron una marcha en su memoria. La manifestación terminó con incidentes menores. Carabineros no concurrió al lugar. Un increíble caso de parricidio y posterior suicidio quedó al descubierto en la ciudad de Iquique. Berta Ramírez Medina, de 51 años, le disparó un balazo en la cabeza a su marido, Patricio Sarmiento Díaz. Luego llamó por teléfono a su hijo Patricio y le contó lo que había hecho. Finalmente, la mujer se disparó un tiro en el cráneo. Cerca de 100 damnificados dejó un incendio en Iquique. El siniestro arrasó con 10 viviendas y un sinnúmero de locales comerciales en el sector El Morro. La alarma se recibió a las 10 de la mañana y el fuego solo pudo ser controlado 3 horas después. Más de 15 millones de pesos sustrajeron delincuentes desde la residencia particular de Pilar Velasco, hija del ex subsecretario del Interior, Belisario Velasco. Los antisociales escalaron como verdaderas arañas para llegar al departamento ubicado en el tercer piso de Alonso de Córdoba, en la comuna de Vitacura. Los ladrones se apoderaron de dinero y joyas, huyeron increíblemente sin ser vistos. Una persona murió y 3 quedaron heridas cuando el auto en que viajaban chocó de frente con una camioneta. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Golondrinas con Alemanias, en la comuna de Talcahuano. Cuando la camioneta conducida por René Concha Mardones sobrepasó el eje de la calzada e impactó de frente un vehículo menor donde viajaban 4 personas, una de las cuales murió. La víctima fatal fue identificada como Olga del Carmen Cisterna, de 71 años. Bueno, pero las noticias de esta noche no se han detenido. Un gran operativo policial se registra desde las 12:30 en torno a la penitenciaría de Santiago, ya que personal de gendarmería efectúa el traslado de los denominados presos políticos desde el penal de Colina 2. Esto comenzó a las 00:35 y alrededor de 44 reos fueron trasladados a este recinto de alta seguridad, la cárcel de alta seguridad CAS. El traslado se ha producido en el máximo resguardo de seguridad para evitar posibles fugas, incluso acompañados de helicópteros. Los reos habían sido llevados, recordemos, desde la CAS hasta Colina el pasado 6 de febrero. Fuerte contingente policial entonces alrededor de esto, ubicado en Pedro Mon, la avenida Pedro Mon, en el sector sur de nuestra capital. Imágenes de esta noche entonces. Es la 1:10, una pausa y regresamos enseguida para estar hablando del deporte con Edgardo Marín. Tenemos el tema de la Universidad de Chile, confirmado Bacha. De eso y otros temas conversamos en un instante. No se vaya. ¡Ruperto! Anda al pueblo y avisa que mañana llevamos el pisco. Mira, anda donde doña Flora a devolverles el canasto de uva. ¡Ruperto! Anda a decirle a Aurelio que mande cajas de uva. ¡Pucha, qué obediente el Ruperto! El mejor pisco artesanal del mundo. Los artesanos del Cochiguaz. Todavía hay gente que cree que si es más grande, mejor. Y que los cigarrillos light no tienen sabor.
Kent Super Lights. Son lights y con sabor, gracias a su avanzado sistema de filtración. ¿Y tú? ¿Todavía crees que las mujeres son el sexo débil? Evoluciona a Kent Super Lights. Y mientras Caperucita caminaba por el bosque, con su canastita llena de cositas ricas... ¿Tiene colado Nestlé? No, son picados. Colados y picados Nestlé, sanos y naturales, con la consistencia y el valor nutritivo ideal para cada etapa del desarrollo. Y entonces Caperucita le dijo, ¿qué dientes tan grandes tienes? Tiene dientes, ¿viste que eran picados? Colados y picados Nestlé, prácticos, seguros y nutritivos. Pero a ti no te puedo mentir. Yo sigo enamorado de Mariana. Esta noticia hará que alguien le haga daño al hijo de Mariana. Para llorar, quiero aquí tu compañía. Y una de ellas puede ser la culpable. Destino de mujer. Mañana a las 2. Porque el plan para rescatar a Natalia, Chilevisión. Mamá, tienes que ayudarme. Lo tiene. Bueno, vamos ahora a nuestro bloque deportivo. Ya le habíamos adelantado algo sobre todo lo que ocurrió esta noche en la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Cardo? Cómo no. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, esto de promover a los entrenadores de las divisiones inferiores, el aspecto económico es importante, pero parece que, en el caso de Bacha ha caminado bien, ha sido una buena decisión, ¿cree usted? Me parece que sí. A mí en todo momento me pareció que debió ser ratificado. Incluso no creo que debió haber estado interino un rato, como estuvo. Pero él lo ha tomado, la verdad, con mucha modestia, muy bien, y ahora ha sido confirmado. Una buena noticia. Bueno, lo dejo con todo el deporte de un fin de semana muy interesante, además. Adelante. Por ahí partimos. Por unanimidad fue ratificado César Bacha como entrenador de Universidad de Chile. El ex técnico de cadetes tiene contrato para dirigir a la U hasta, parece mucho, pero no es tanto, ¿eh?, hasta el 2000. Aparentemente sin razones económicas de por medio, los 24 miembros del Consejo de la Corfuch votaron por la continuidad de Bacha. Los argumentos que impusieron el nombre del técnico tienen que ver básicamente con las buenas relaciones que logra en el equipo azul y sus 12 años de permanencia en la institución. Él había sido ratificado por el comité ejecutivo desde el momento que asumió, después de la renuncia de Roberto Hernández, y faltaba la ratificación del consejo, que fue hoy día en forma unánime. Pero el consejo también sirvió para tratar el problema económico en la U, problema que para René Orozco no existe. El doctor reconoce deudas en primas al 31 de marzo por $800,000, sin embargo dice tener de sobra para pagar. Y esos $800,000 ya los tenemos prácticamente casi todos cubiertos con el contrato de la ropa, y para qué decir con los 600, cuando menos vamos a decir $600,000 de la Mercosur. El resto de las deudas equivalentes a pases de jugadores, Orozco dijo que en todos y cada uno de los casos están siendo renegociadas y aseguró que estarán debidamente canceladas el día en que terminen los respectivos contratos. Tenemos, fíjese usted, a pesar de todo, una vida tranquila por acá. Piense usted lo que está pasando en Europa, donde los jugadores yugoslavos que están en las distintas competencias europeas han resuelto o están resolviendo hacer un boicot a las competencias en España, en Inglaterra, donde quiera que ellos estén, porque hay muchos jugadores yugoslavos por todo el mundo. Y la UEFA les ha dicho ya que desaconseja y que no va a apoyar ningún movimiento en esos sentidos. Ellos dicen, pero la OTAN está bombardeando nuestro país. ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer. Una situación dramática, más efectos de la guerra que a nadie le gusta, pero que tantos buscan. Acá en casa, Marcelo Ríos salió de los top 10, como se esperaba. Este lunes apareció en el lugar número 13 del ranking de deportistas o de tenistas profesionales. Su eliminación muy temprana del Lipton le costó caro a Marcelo Ríos, que descendió bruscamente del octavo a este 13º lugar que yo le cuento en el ranking de la ATP. Pero no solo el chino bajó esta semana. Fíjese, al español Carlos Moyá le duró poco su título de número uno del mundo. Cuando apenas disfrutaba de su segunda semana de líder, apareció el temidísimo Pete Sampras, quien nuevamente se alza como el mejor del tenis mundial. Pero mucho ojo, ¿eh?, porque a escasos 9 puntos está Moyá.
El Chino retomará el circuito la próxima semana en Estoril, porque este fin de semana lo tiene reservado para defender los colores de Chile frente a Colombia por Copa Davis. Hoy viaja a Bogotá para reunirse con el resto del equipo nacional que está ya practicando, por supuesto, en Colombia. Así que lo vamos a tener allá al Chino. Oiga, hay otra situación a las tantas caóticas y dramáticas que se están viviendo en Paraguay y que afectan al deporte y particularmente a la Copa América. Porque, como usted ya sabe por las noticias generales, el general Lino Oviedo está asilado en Argentina y él formaba parte del comité organizador local de esta Copa América. ¿Qué dice la gente en Paraguay en este momento? Que tienen que renunciar todos los del Comité Olímpico Local por el simple hecho de haber estado junto con Oviedo. Claro, a lo mejor es excesivo, a lo mejor no es justo que se tengan que ir los demás, pero el mínimo sentido común dicen que si alguien está mal en un directorio y es el hombre más importante, los demás tienen que irse. A propósito, este lunes, o sea, hace algunas horas, asumió la nueva directiva del Comité Olímpico de Chile. La jornada estuvo marcada por dos hechos: la polémica por el cargo de vicepresidente que ostenta Miguel Nasur y por la inasistencia de los dos directores de la oposición. Nadie cree que cambien muchas cosas con la nueva directiva del COC. Ricardo Navarrete y Luis Moreno, presidente y vicepresidente, eran cercanos colaboradores de Sergio Santander, expulsado del Comité Olímpico Internacional por corrupción. De hecho, hoy no llegaron los dos directores opositores a la nueva mesa. Navarrete asegura que todo cambiará y que ahora no habrá manejos oscuros en el organismo. Lo que no supo explicar era la presencia de Miguel Nasur como segundo vicepresidente.